En el complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón, en el sector de Pambadel, el jueves 22 de enero se firmó el acta de entrega-recepción de kits deportivos por parte de personal del Ministerio de Deportes hacia la entidad deportiva local. Esto obedece a un proyecto que se lo lleva adelante desde el segundo semestre del 2014. La donación se complementa con la contratación por parte de la Federación Deportiva de la SUAY de un entrenador de lucha olímpica. Y se ha podido desarrollar, obviamente, la adquisición de estos implementos en todas las ligas cantonales, pero también el poder dotar de la fuerza técnica, el contar con todo lo que son la parte de entrenadores para cada uno de los cantones, y se ha podido también hacer la contratación de compañero de lucha por parte de Federación Deportiva de la SUAY para incentivar, motivar y incrementar la actividad deportiva, especialmente en la lucha en este cantón. Esperando que saquemos todo el provecho de estos implementos. Cumplido este primer objetivo, el dirigente de Liga Deportiva Cantonal de Girón se plantea nuevas metas. Ya con la implementación tenemos al profesor contratado durante un año. Esperemos que tenga la acogida en el cantón con niños hasta jóvenes de 14, 15 años, creo que es la meta de trabajar con el profe. Hemos tenido algunas conversaciones y yo me he planteado unos dos o tres, gracias a Dios, llegaran a la selección de la SUAY y me sentiría contento, pero el profe tiene una expectativa más grande que quiere llevar con cinco. De parte del Ministerio del Deporte, también se han planteado retos. Que, y es hora de que cada uno de los cantones saquen representantes deportistas que nos representen a la Federación de la SUAY, que es una provincia tan grande, pero que a veces nos limitamos y sacamos una selección netamente de Cuenca. Ese va a ser el reto de ustedes, compañeros de Liga Cantonal, de compañero de la Fuerza Técnica, el que podamos sacar, y que estoy convencido de que aquí hay el suficiente talento humano, hay muchísimos niños que podemos sacar de las diferentes escuelas, y que en este año podamos sacar seleccionados de la SUAY. Realmente hace mucho tiempo que no saca un buen deportista. Los implementos entregados tienen un costo aproximado entre los 3.500 y $4.000. La entidad rectora del Deporte Nacional hará seguimiento a este proyecto. Consideramos que los implementos tienen que usarse y darle un buen uso, y más bien que se desgasten, que se gasten, que se dañen, pero usando, y no que se desgasten